convocamos oficialmente a todos los compañeros trabajadores del sector salud y el sector educación para que a partir de las 7 de la mañana en los lugares de costumbre se llame asambleas informativas con movilización con el estudio probable de la toma de carreteras en los diferentes puntos del país. Esto viene en función de que debemos de seguir exigiendo al Estado el inmediato retiro de esas leyes nefastas del Congreso Nacional. Mañana a las 8 de la mañana estamos convocando a los compañeros a partir a una movilización que va a partir de la Universidad Pedagógica y que va a salir hacia el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Y luego esta misma movilización va a seguir hasta el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para hacer las denuncias respecto a las acciones que desde el gobierno, desde los aparatos paramilitares, se han venido perpetrando en contra de quienes nos manifestábamos pacíficamente y que estas acciones han sido achacadas a la dirigencia. Esto definitivamente es un terrorismo desde los medios de comunicación que han lanzado estas acusaciones, que es grave y que definitivamente no estamos dispuestos a permitir. Así que mañana, 8 de la mañana, desde la Universidad Pedagógica Nacional.